Me estabas haciendo una especie de mapa, lo que podemos, porque hay tanta información y desconocemos tanto de cómo se va generando este crecimiento de la medicina privada, obviamente, y uno ahí descubre, ¿no?, que hay una derivación trabajada por parte de funcionarios hacia lo privado, ¿no? No por nada han crecido. Yo te nombré dos o tres apellidos, no sé, Mogilianki, Schroeder, bueno, esta famosa clínica que también es, ya ocupa una cuadra de San Agustín. San Agustín, ¿no?, es impresionante lo que ha crecido. Vos decís, bueno, ¿cómo, de dónde? O lo que pasa, o que se construye un hospital privado en Rincón de los Sauces cuando podría ser público, ¿por qué es privado y por qué se termina de...? Y ahí uno dice, bueno, hay alguien del Estado que también trabaja, ¿no?, que debe recibir sus diezmos, pero debe derivar hacia esos sectores como que son socios en alguna parte. Lo que yo te pregunto, digamos, para meternos ya en el conflicto hoy por hoy, que lleva 4 semanas. Más de cuatro semanas. ¿Cómo se origina? Digamos, ¿cómo empieza el minuto cero en el cual ustedes ya notan que esto viene para largo y que hay una cuestión ahí complicada en donde se cruza el cambio de ministro, las internas del gobierno del MPN, que como todas internas de gobiernos feudales son feroces, pero muy sordas, muy bien solapadas, y también el viento de cola que trae la derecha a nivel nacional, de que no hay nada mejor hoy que echar gente y amedrentar trabajadoras y trabajadores? Sin duda, no. La pelea, la que estamos llevando adelante, arranca porque, bueno, no fuimos dando la organización suficiente como para salir a pelear por nuestro convenio colectivo de trabajo. Por una multiplicidad de razones, podría decirte un par. Una de los ellas. ¿Los trabajadores de salud no tienen convenio? No estamos convencionados, y vos bien lo decías recién, cómo se ha derechizado toda la política a nivel nacional y sin duda a nivel provincial y a nivel. ¿Por qué es importante tener un convenio? Y bueno, tenemos montones de reformas de las cuales ha venido hablando permanentemente el presidente, como por ejemplo la reforma previsional, reforma laboral, y nosotros o cualquier grupo de trabajadores que no esté convencionado quedan, digamos, a merced de toda esa reforma. Nosotros lo que salimos a pelear por nuestro convenio colectivo de trabajo, como te decía recién, por muchos puntos. Sin duda, un correlato directo es la cuestión de hacer una suerte de blindaje con respecto a la reforma previsional y a la reforma laboral. Pero también porque decimos, bueno, este sistema público de salud tiene déficit estructural, déficit de licio, déficit de trabajadores, o sea, falta de recursos humanos, como le llaman ellos. Nosotros decimos que es falta de trabajadores, y entonces vimos en el convenio colectivo de trabajo que eso lo podíamos subsanar, que era una cuestión, digamos, que iba a dejar de ser parche para poder ir por la cuestión de fondo, que es lo que nos importa a nosotros. No quiero caer mucho en lo técnico, pero ¿cuántos trabajadoras y trabajadores están afectados? Y en el sistema público de salud somos más de 9.000 trabajadores. Que no tienen convenio. No hay convenio colectivo. Y si vos no tenés convenio, yo como patronal, ¿qué puedo hacer? Y bueno, con esta derechización de la política en nuestro país, quedamos en un estado de alta vulnerabilidad. Hago lo que quiero. Totalmente. ¿Cuánto está cobrando un trabajador hoy que no está en convenio, más o menos, que no? Los convenios colectivos de trabajo no solo mejoran la cuestión que tiene que ver con el salario, sino que además te permite tener una carrera y te saca de una cuestión de una suerte de parálisis que tenemos los trabajadores, que bueno, entramos y yo, por ejemplo, tengo 25 años de antigüedad, entras mañana vos haciendo exactamente lo mismo que hago yo y tenés el mismo básico, el mismo salario. Y hablando de números, digo, porque como los funcionarios acá ganan todos arriba de 70, 80, 90 lucas, no. Los periodistas también, viste, los que se dan el lujo de decirle a los trabajadores vagos, atorrantes, son tipos que jamás saben lo que es tomar un colectivo. Pongamos eso en vereda para las amigas y los amigos que nos ven, ¿cuánto está ganando hoy? Un compañero que recién inicia, digamos, sin con cero extraordinario, está sacando 13.000 pesos. 13.000 pesos, sí. En la provincia más cara de la Argentina. Y en una provincia donde se rigen con los estándares petroleros, digamos. Claro. Entonces ahí arrancamos. Ustedes salen a pedir el convenio. ¿Y la respuesta cuál fue? La respuesta fue, digamos, una cuestión sistemática que tuvo que ver con un ir
dilatando permanentemente. Si bien hubiera un avance, que pudimos, digamos, cerrar el título 1, el título 2, que sin duda el título 1 tiene que ver, una vez, una cuestión de forma más que nada, el título 2, donde están los regímenes de licencias y otras cuestiones, eso lo fuimos, se saldó rápidamente cuando llegamos al título 3, que tiene que ver con la carrera del trabajador, que tiene que ver con cómo vamos a quedar encuadrados y cuál va a ser nuestra pirámide salarial. Bueno, ahí es donde empiezan a hacer un montón de cosas que tienen que ver con una dilación permanente. Si bien nosotros en este último tiempo, en la paritaria, donde ellos van deformando permanentemente la información y lo dicen a través de sus medios amigos, de que ATE... Que son todos, ¿no? Que sí, seguramente, claro. Que nos levantamos y que nos negamos al debate, tiene que ver con una cuestión que es muy clara y que los trabajadores lo tienen más que claro también, porque quedarnos sentados allí revisando cuestiones que ya están saldadas es, digamos, convalidar su mentira, convalidar la dilación. Y ahí empiezan las semanas del conflicto. Y ahí arrancamos, pero sin duda después, bueno, o sea, nosotros vamos peleando por el convenio colectivo de trabajo, pero hay un montón de otras situaciones que tienen que ver con la coyuntura que van pasando y que no pueden, digamos, o sea, tampoco la podemos dejar porque es parte de todo lo que estamos peleando nosotros. En este último tiempo se ha atacado a la parte más vulnerable de una sociedad, que son nuestros chicos, que son nuestros pibes. Seguramente ellos creyeron de que nosotros, se había hecho en otras oportunidades, porque nosotros estábamos discutiendo con un padrón donde éramos minoría y UPCN, digamos, que siempre es la pata sindical del gobierno, estaba a merced de lo que ellos quisieron llevar adelante. O sea, podríamos pensar de que capaz que ellos creyeron de que podrían llegar a hacer lo mismo. Nosotros en este último tiempo, no solo te decía que crecimos mucho en afiliación, dimos la batalla, que también fue una pelea con compañeros en la calle, con grandes movilizaciones, para poder hacer que se tome una nueva lectura de los padrones. Hoy ATE es mayoría, somos signatarios del convenio colectivo de trabajo y nosotros vamos a esas mesas, vamos a esos espacios mandatados por las asambleas que hacen los trabajadores a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, en hospitales, postas, centros de salud, y es producto de las asambleas lo que nosotros vamos a defender como mandato a esos lugares. Entonces, obviamente que se empieza a recrudecer el conflicto porque ellos no pueden llevar adelante la política dilatoria que tienen, digamos, y que vienen haciendo de manera sistemática, no solo en salud, sino en el resto de los sectores. Ahora bien, cuando yo me refería a la cuestión de cuando se ataca, de que el límite es cuando se ataca a la parte más vulnerable de una sociedad, que son nuestros pibes, que son nuestros niños, me refiero a la falta, al cierre concretamente de pediatría del Hospital Centenario. ¿Cómo cerrás pediatría? No entiendo, o sea, no trato de no imaginármelo, pero ¿qué cerrás pediatría? La pediatría del Hospital Centenario se cerró por falta de trabajadores médicos, de pediatra concretamente. Pero es obvio que no, los pediatras que existen en otras provincias no van a venir porque no se les... Primero, que el salario no es atractivo. Segundo, que también se perdió la política que tenía, que alguna vez tuvo el sistema público de salud, que se le daba una casa, digamos, al profesional médico. O sea, que venía. Los que tienen que llevar al nene a pesar, a control neonatato, que ya tienen que ir a lo privado sí o sí. Pero es que también en el privado hoy pediatría tampoco le va a dar respuesta, porque no hay guardia de pediatría en los privados. Sí tenés internación, pero no tenés la guardia. Entonces, por eso digo, el Castro Rendón es la caja de resonancia de lo que pasa por falta de política en el resto de los hospitales. ¿Por qué digo esto? Porque la pediatría del Castro Rendón está totalmente, digamos, abarrotada de trabajo. Porque si la mamá, el papá que ve llevar a su nene a la guardia de pediatría, al Hospital Centenario o al Hospital Buque Roldán, termina viniendo al Castro Rendón y se hace un cuello de botella. ¿Por qué? Porque no, el servicio de internación de pediatría y de centenario no están dando respuesta, ¿no? ¿Ese es uno de los primeros ladrillos que se caen, o hay más hechos así que ustedes han denunciado y que no tuvo mucha repercusión? No, sin duda que hay, o sea, esto es, tiene la repercusión porque se meten con los chicos, pero sin duda, digamos, en esta suerte de política
de vaciamiento permanente en los centros de salud. Por ejemplo, la salita del barrio, antes tranquilamente podía ir cualquier compañera, mujer, a ver a un ginecólogo, a un obstetra. Bueno, yo esas especialidades ya no están. O sea, hace un tiempo atrás, digamos, vos encontrabas un especialista. Si necesitaba ver un odontólogo, iba a la salita del barrio, no era necesario. Digo, por eso es un sistema, ¿no? Porque ya lo decía Ramón Carrillo, digamos, el doctor Ramón Carrillo, de que cuando vos querés saber cómo funciona un sistema público de salud al pueblo donde vos llegás, tenés que ir al hospital de mayor complejidad, al hospital del pueblo. Si ese hospital estaba rotado de pacientes, es porque ese sistema está funcionando mal, porque no está funcionando la APS, que es la atención primaria de la salud, que en este caso lo hacen las postas y lo hacen los centros de salud. Entonces, digo, para redondear esto, o sea, si vos antes iba, necesitaba un odontólogo, estaba el odontólogo. La compañera, la vecina iba a ver a un ginecólogo y estaba el ginecólogo. Iba a ver a un médico clínico, bueno, estaban todas esas especialidades. Hoy ya no están. Por eso insisto en esto, digo, o sea, la caja de resonancia termina siendo el hospital de mayor complejidad cuando debiera ese hospital, si este sistema público de salud funcionara como debe funcionar, como alguna vez funcionó, ese hospital debiera estar descomprimido, porque justamente está hecho con la mayor complejidad para atender lo que no se puede atender en el resto, pero por complejidad, no por falta de recursos. Hace unos años hicimos nosotros un programa especial dentro del Castro Rendón y era tristísimo, digamos, desde las paredes descascaradas, techos abiertos, un nivel de desprotección y de abandono por parte del Estado tremendo. En contraposición con el discurso Disney que tiene siempre el MPN en esas áreas, ¿verdad? Ahora mucho más, ¿no? Con un gobierno que está casi clonado de los modos del PRO, de esta gestión amable, ¿no? Que esconde esta sensación pérfida todo el tiempo de amedrentar, violentar y privatizar, ¿no? Los símbolos máximos que tiene la derecha en Argentina. Hoy, si pudiéramos explicar en qué parte estamos del conflicto, ya a horas del cambio de ministros, ¿qué ha sucedido? Bueno, mira, vos recién hablabas de la radiografía, ¿no? O de la foto, si se quiere, de los hospitales. Simplemente es mirarlo para ver el abandono que hay con la salud pública. Es ir a mirar al Castro Rendón, ir a mirar cualquier hospital, digo, el hospital de Aluminé, donde ahí los compañeros dieron una dura batalla para poder hacer de que se amplíe la parte del lavadero, porque estaban haciendo el trabajo en una cajita de fósforo de 2x2, con el riesgo, digamos, de corriente eléctrica, de tener accidentes, los propios trabajadores, ¿no? Entonces ellos recogieron el guante y salieron, y eso lo pudieron hacer, pues se hizo una ampliación. Pero digo, o sea, podemos seguir dando detalle de todos los hospitales, digo, el abandono es en líneas generales. El abandono que hay con la salud pública. Y esto que, el de las promesas, ¿no? Recuerdo cuando pasó lo de la cooperativa obrera acá en Neuquén, con el desgraciado accidente o catástrofe que pasó allí. Digamos, ahí me acuerdo que Pechi Quiroga sacaba pecho y decía y criticaba al gobierno provincial porque lo que había pasado allí también podía pasar en el Castro Rendón, porque no hay una salida de emergencia en el hospital Castro Rendón para evacuar. En un caso de una catástrofe no hay una salida de emergencia para hacer, no hay un plan de evacuación, refiero a los pacientes. Cuestión que nosotros también ya lo habíamos denunciado, ¿no? Y que uno va quedando en los registros de la historia. Ahora bien, en ese momento fue una cuestión que a Quiroga le sirvió para pegarle al gobierno provincial. Sale el gobierno provincial a rápidamente a decir de que se va a construir el hospital Castro Rendón. Bueno, bla, bla, hablan de una mega una cosa monumental que iban a hacer allí en la meseta. Bueno, nada de eso pasó. Bueno, hoy Corray 10 se agarra de eso, bueno, pero lo agranda aún más todavía, va a decir que el hospital que se va a construir allí va a ser un hospital
patagónico, que bueno, que va a ser una cosa impresionante. Digo, o sea, en la práctica no tenemos absolutamente nada. En la práctica, en lo que uno puede ver y tocar, seguimos teniendo los hospitales que se caen de a pedazos, la salita que cada vez dan menos respuesta porque hay menos profesionales, las postas que están muchas semiabandonadas. Bueno, esta es la realidad. Por eso nosotros estamos en la calle y decimos que de nosotros depende, no solo de caer en una suerte de denunciadores, sino de transformar la realidad. Y estamos convencidos que va a ser así, ¿no? Te hago dos rápidas antes de pasar a la parte técnica con el otro compañero que vino a explicarnos qué pasa en las mesas de negociaciones. ¿Qué pasó con la represión, digamos? ¿Cuáles fueron las excusas del gobierno para alargar a su jauría contra las y los laburantes? Bueno, un gobierno donde se pone prácticamente a la derecha de las políticas de Macri, y de que hoy, digamos, Gutiérrez es el mejor alumno, digamos, que puede llegar a tener Macri a nivel provincia, tiene que mandar señales, ¿no? Y yo creo que una clara señal fue justamente reprimir la pelea de los trabajadores de salud. Y vos fijate lo que... Yo te digo por la excusa esa de ropa blanca, ¿no? Que habían dicho que es un montaje, un otro ejercicio de posverdad. Mira, yo lo que digo esto, a ver, en el 2005 estábamos dando una batalla a todos los trabajadores de salud y se nos acusó de que habíamos hecho un ataque bacteriológico a Casa de Gobierno. Sí. Hoy, en 2017, hablan exactamente de lo mismo. Hoy dicen de que, bueno, si bien no utilizan las mismas palabras, pero hablan de un atentado sanitario. O sea, siempre van a alargar frases de ese calibre, de ese tipo, porque bueno, o sea, está claro, digamos, de que ellos tienen los medios, de que ellos son formadores de opiniones de todas las casas donde llega donde llegan las radios de mayor alcance, Canal 7, digamos, todo lo que es el montaje de todos los medios de prensa que juegan para ellos permanentemente, digamos, ahora terminan haciendo, o sea, nos terminan demonizando como siempre lo hicieron. Tampoco esto es nuevo, no son innovadores, claro. Digamos, van repitiendo viejas recetas y nosotros vamos resistiendo a esa cuestión que la conocemos. ¿Cómo que ya la hemos vivido? ¿Cómo quedaron los trabajadores baleados? Mira, tenemos compañeros que están complicados, digamos, como el compañero Juan Millapán, compañero delegado general de la Junta Interna, donde fue una cosa alevosa, digamos, como le en un radio que no es más que la boca de un jarro, entraron alrededor de 17 perdigones. Entonces, bueno, el compañero está con problemas, está haciendo curación bajo anestesia, le tienen que hacer injerto. Está el compañero Miguel Pesoli, que también tiene su brazo bastante complicado y bueno, y después está lleno de perdigones en todo el cuerpo. Y el compañero Fernando Cueva, el compañero Nano, tiene una fractura en el pie, ¿no? Esa es la zapatilla. Sí. Y la última, rápido, antes de pasar al otro bloque, la parte más técnica. Pocas veces vi el nivel de ataque de los medios de derecha en Neuquén contra los trabajadores. Incluso están reveladas las direcciones de muchos dirigentes de ATE, ¿no? ¿Habían ustedes previsto esto? ¿Se imaginaron que iba a haber este nivel de violencia, este azuzamiento permanente por parte de estos gángsters contra los trabajadores, contra las trabajadoras? Esta bien trabajado, ¿no? Porque hay gente que recibe pauta del Estado y ellos se enfrentan a los poderosos, que en realidad precisamente ellos forman parte del grupo de poderosos, ¿no? No, nunca estos mediáticos alguna vez van a denunciar a nadie que tenga que ver con el gobierno, sino juegan en sus internas. Pero me ha asombrado, ¿no? Si fuera eso posible, uno se termina asombrando también de la derecha neuquina. No, sí, la verdad es impresionante el laburo que están haciendo en desmedro de algo que es tan sensible como la salud pública, ¿no? Y el ataque a los trabajadores,
Debe tener un correlato con es un problema de billetera, ¿no? O sea, el gobierno seguramente está poniendo muy buena plata para que salgan a instalar y a repetir como loro el libreto que le da el propio gobierno. Sin ir más lejos, nosotros tenemos a nuestro compañero secretario adjunto, Jorge Marillán, que bueno, a él en un verdadero acto mafioso, digamos, de parte del gobierno, bueno, a la compañera de él, a su esposa, le robaron el auto, lo había dejado estacionado dos cuadras más arriba donde está nuestro sindicato, y después apareció en la meseta quemado. Más, digamos, o sea, mensaje intimidatorio, o sea, obviamente que ahí la justicia mira para otro lado, la policía hace exactamente lo mismo. Pero bueno, yo creo que nuestra pelea está en un punto alto, de que los compañeros han entendido, digamos, de que esta película ya la hemos visto y la estamos llevando adelante con muchísima dignidad. Y los trabajadores del interior de nuestra provincia, digamos, compañeros de la zona sur, compañeros de la zona norte, en Las Coloradas mismo, digamos, fíjate, un pueblo chiquito, allí nuestros compañeros, en un acto que fue a hacer el gobernador, fueron con sus banderas, fueron con sus pecheras a reclamarle por el convenio colectivo de trabajo. Fue cuando Gutiérrez dijo: voy a instruir a mis ministros a que se cierre el convenio colectivo de trabajo. Eso lo hizo en Las Coloradas, lo hizo en Loncopué y lo dijo en Aluminé, hasta que alguien le habrá dicho que no lo diga más. Años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones, por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. Hermano pueblo argentino, desde la República de Colombia les saludamos, los acompañamos en estos eventos que se están realizando en Buenos Aires. Queremos manifestar nuestro rechazo y nuestra indignación por los actos que se vienen cometiendo contra los medios alternativos de comunicación, contra los procesos organizativos de los sectores democráticos en Argentina. Lamentamos el hecho ocurrido contra OTSUR, dentro del cual han violentado sus instalaciones, han sustraído material, información y recursos económicos. Y por supuesto que en este mensaje queremos condenar el hecho del robo de los equipos de trabajo de Cartago TV y de nuestro compañero Pablo Fernández, quien ha cumplido una labor precisamente de llevar esa otra mirada, de poner las otras voces en la opinión pública,
de lo que los grandes medios de comunicación no muestran. Nuestro enérgico rechazo, llamamos a toda la comunidad argentina a que no permita que esta conducta sistemática se siga repitiendo y a que no se entronice esta lógica de entorpecer la labor democrática, civilista, que vienen haciendo organizaciones como OTSUR y como Cartago TV. ...35 años... en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén. En esta parte lo invitamos a Pablo Parodi, que, corregime bien el nombre, el cargo es paritario, ¿no? Soy paritario titular por parte de ATE y además delegado de la Subsecretaría de Salud, o el CAM, como normalmente se lo conoce. ¿Qué se negocia en las paritarias? ¿Por qué pareciera que se llega a un acuerdo y yo, leyendo los documentos de ATE, después dice, pero se levantan y piden autorización y esa autorización no llega y nunca se cierra el acuerdo? Principalmente porque en todos los convenios colectivos de trabajo que se han cerrado o que ha cerrado ATE principalmente, en el título 3 se habla de la parte salarial. Hablamos de básicos, hablamos de adicionales, hablamos de porcentuales, de antigüedad, hablamos de un montón de ítems que significan plata. Nosotros actualmente, o ya en junio, se hizo una propuesta al Ejecutivo donde estuvimos de acuerdo en la cantidad de niveles y agrupamientos, y después uno habla de básicos. En esta parte el Ejecutivo viene dilatando, o sea, las definiciones ya están dadas tanto por nivel y agrupamiento, y la respuesta que estamos esperando es en básicos y coeficientes. A esto que estamos esperando para poder trabajar, que para que por ahí la audiencia y la sociedad lo entienda, es ponerle un valor a la tarea que el trabajador de salud va a desarrollar. En esos valores el gobierno insiste que eso ya estaba homologado, que no hay que discutirlo. ¿Por qué el gobierno hoy sigue, Gaido dice de una manera tan tranquila, vamos a aguantar hasta el 11, digamos? ¿Qué es lo que está en juego, que el gobierno no le interesa solucionar el tema? No, en principio entendemos de que los ministros deberían estudiar un poquito la ley de convenios y segundo, saber expresarse, porque hablan en todo momento. El gobernador también salió a decir que Salud ya tiene un convenio, que tiene un acuerdo. Sí hubo un aumento con lo del IPC, sí, que fue para todo el mundo, pero Salud en ningún momento, nunca tuvimos un convenio colectivo. Sí hubo una ley en el 2011, que es la que terminó de dividir al sistema público de salud, la cual la estamos padeciendo, ya sea en la parte salarial como en la parte de recursos humanos, trabajadores, digamos, en el sistema. Con todo este conflicto, lo que hacen
de dilatar es favorecer a sus amigotes del gobierno, porque como habrás visto, el crecimiento en estos últimos 10 años no ha sido en la salud pública, sino que ha sido en el privado. Es más, hoy la gestión que hace Correa y 10, ayudado por sus asesores, los asesores es Lamot, muy conocido, por los laboratorios, conocido, o sea, por toda la estructura en el privado que tiene, y el otro es O'Farrell, que estuvo a cargo de la cooperativa A2, que se terminó fundiendo. Bueno, esos son los que hoy, y bueno, Corradi principalmente con su clínica, que antes de iniciar la gestión suya acá en salud pública estaba en ruinas y hoy la tiene activada. O sea, eso no lo, la verdad que es increíble. Él tiene una clínica, El ministro de salud tiene una clínica privada. No es que ejerció en algún momento, que forma parte de su currículum, que él tiene una clínica. O sea, es un Aranguren, digamos, que sigue teniendo las acciones de Shell y a la vez es el que favorece a Shell desde el Estado. En este caso, él ejerce las funciones de dueño de una clínica. ¿Cómo se llama la clínica? ¿Está acá? Sí, se encuentra en Plaza Huíncul, o sea, Cutralcó y Plaza Huíncul. El tema es que específicamente me ha tocado verlo, sí, que manda los secretarios que tiene ahí en el ministerio, los usa de cadete para poder habilitar ya sea profesionales, los usa para llevar papeleos, digamos, para poder mantener la clínica habilitada. O sea, desde el propio Estado se favorece la acumulación del capital privado en lo que tiene que ver con salud. Me decías entonces los apellidos Lamot, que está vinculado José, a laboratorios. Son los laboratorios. ¿Y el otro apellido era? Que ya no está más, digamos, estuvo en su momento, O'Farrell, Santiago O'Farrell, el doctor Santiago O'Farrell, que estuvo en cooperativados. Y hoy son partícipes de esto, de esta decadencia del sistema público de salud. ¿Y cuál es la, ustedes creen, esta historia de tirarlo hasta el 11? ¿Corradi se va? ¿Gaido se va? ¿Quiénes quedan? ¿Se marcan la cancha entre ellos? ¿Es parte de la pelea que hay entre Zapag y Gutiérrez? Digamos, ¿qué sucede ahí? No, en cuanto a apellidos que andan dando vuelta, nosotros como trabajadores sabemos las diferencias que tienen ellos mismos dentro de su estructura del MPN, pero venga quien venga, sabemos que no están haciendo el laburo para que funcione la salud pública, que es lo que nosotros queremos lograr, que funcione a través del convenio colectivo de trabajo. Claro. Que esto es estabilidad laboral, entrar por concurso, te marca una trayectoria, o sea, vos podés tener una carrera que hoy no tenemos. Hoy tenemos una plancha, o sea, el que recién arranca con alguien que tiene 10 años de antigüedad, la única diferencia es en los años, o sea, en los años y en el valor de antigüedad, que es casi nula, no se reconoce, o sea, son 800 pesos de diferencia entre uno que tiene 10 años uno que recién arranca. Yo te decía, una danza de apellidos para que las amigas y los amigos que nos están viendo, incluso fuera de Neuquén, también entiendan cómo el poder feudal en Neuquén utiliza los recursos del Estado para dirimir sus internas de asado, ¿verdad? Me refiero a eso, no a la. Tal vez lo dije de una manera en la cual puede interpretarse como que uno entra en una politiquería, ¿viste? Que en la cual decís, bueno, ¿qué hay atrás de esto? Una cuestión de hacer intrusos, ¿viste? De la política neuquina. Y en realidad es para que se vea cómo se maneja esta estructura feudal en base a el corrimiento de apellidos de las 15, 20 familias que en Neuquén hace más o menos 50 años están repartiendo la caja del Estado, ¿no? Entonces, porque tranquilamente cualquier ministro uno diría, no, sentémonos a hablar, no me cierre la guardia, no, hagamos lo que sea, yo tengo que trabajar hasta el último minuto. No, ahí no sé, se habrá ido de vacaciones, estarán algunos de sus casas de fin de semana que tienen estos ministros, pero en realidad hace 4 semanas que dijeron no te voy a dar bola y no han dado ninguna señal de sentarse de lugar. Yo por ahí para informar, más de 4 semanas llevamos el conflicto, pero el conflicto en salud viene existiendo hace mucho tiempo,
¿sí? Si contabilizamos desde el inicio de la gestión de Correa y 10, que no se ha ocupado de los trabajadores y menos del sistema en sí. Insistimos en que peleamos con el convenio algo que venimos anhelando hace mucho tiempo, ¿sí? Con el convenio vamos a parar y vamos a poder trabajar, digamos, de igual a igual en cuanto a decisiones. Insistimos también en que la respuesta, o sea, ellos creen que somos la policía, que la policía no tiene derecho a quejarse, y con eso, de hecho, nos mandan a reprimir con la policía cuando saben que somos trabajadores. Insistimos en que hoy 6 de diciembre nosotros tenemos en la Subsecretaría de Salud no únicamente a la policía normal, sino que tenemos a los bomberos, tenemos a la metropolitana impidiendo el libre acceso a un edificio público a los trabajadores de salud, y esto es ya desde el 2 de noviembre. O sea, hemos llegado a un punto donde usan la fuerza policial para poder amedrentar a los trabajadores, digamos. De acá no nos vamos.